Personalmente siempre me he hecho cargo de todas las situaciones y asumo la responsabilidad que como gobernador me toca. Primero hay que dar las respuestas, hay que tratar de llegar en tiempo y forma, combatir el fuego y la verdad que lo estamos haciendo con todo lo que tenemos en la provincia de Entre Ríos, con todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Y siempre buscamos coordinar acciones y nunca la verdad lo hemos podido hacer. En estos 4 meses no he tenido ningún contacto con el Ministerio de Ambiente de Nación, ni siquiera una llamada por teléfono, ni del ministro ni del viceministro. Pero esto no fue un obstáculo para que dejemos de trabajar, al contrario, redoblamos más esfuerzos. Y respecto de los intendentes de la zona Rosario, yo entiendo que tienen que dar respuestas a sus comunidades porque el humo los afecta. Pero cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis, y yo he sido intendente de mi ciudad y tuve varias emergencias, tuve muchas crecidas de ríos, tuve que atender muchas situaciones realmente complejas, hay que aunar esfuerzos, dejar de buscar culpables, hay que hablarle menos a la tribuna y hay que trabajar mucho más y arremangarse para resolver la situación. Como gobernador me hago cargo y todo nuestro equipo de gobierno está trabajando desde hace 4 meses fuertemente, porque esta situación se exterioriza cuando hay humo que afecta a ciudades, pero cuando no hay humo, ahí están los brigadistas y nadie se acuerda de ellos y están todos los días trabajando. Por eso el respaldo que nosotros damos hacia ellos y también por eso manifestarle a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Entre Ríos el compromiso de nuestro gobierno de poder seguir trabajando fuertemente para solucionar esta situación y también para restaurar en el futuro, cuando el humedal se recupere con la bajante del río y la sequía, reparar todo el daño que se ha producido al ecosistema. Porque yo he escuchado a unos funcionarios nacionales decir que los recursos naturales son responsabilidad de las provincias. Es totalmente cierto, pero también es cierto que los recursos económicos los tiene la nación, no los tiene la provincia, y entonces el ministerio tiene que poner a disposición de la provincia esos recursos económicos, que es lo que estamos demandando.